Haciendo el Roster en Diamante 23 es presentado por Siempre Natural. Frescura, calidad y conveniencia, pero siempre natural. Ordena ya en siemprenatural.com. Amigos, y seguimos en vivo en nuestra cobertura Haciendo el Roster con Diamante 23 a través de todas nuestras plataformas. Y hoy desde Peoria, desde la base de entrenamiento de los Padres de San Diego, aquí estamos con nuestro amigo, parte de nuestra familia, de nuestro canal, Heberto Andrade, coach de este equipo de los Padres de San Diego. Heberto, que vienen en una nueva temporada con muchos cambios dentro de la oficina, en el terreno de juego, pero primero, ¿cómo está el ambiente? Y primero, ¿cómo está el ambiente de este equipo en este entrenamiento, que es tu tercer año con el equipo de los Padres de San Diego? Sí, el ambiente está bueno, está bastante activo, hay mucha energía, de verdad que cada pelotero está comprometido y sabe cuál es el rumbo que queremos ir. Y lo más importante es que se muestra mucha unión, mucha química. Y eso es muy importante porque esa es la base para ganar juego. Mira, aquí sabemos que este equipo hizo una transacción muy, muy impactante en el béisbol, que fue salir de Juan Soto. Los Yankees mandaron 5 jugadores para acá. Esos jugadores pareciera que estuvieran en los planes del equipo para este año. Pero el año pasado, con todo y Juan Soto, con todo y un sayón, este equipo no pudo llegar a donde pretendían. ¿Qué le faltó a este equipo? ¿Dónde está el hueco que dice todo el mundo? ¿Dónde está el hueco de los Padres? ¿Por dónde está el hueco a tu criterio? No, si vamos a hablar por jugadores de posición, evidentemente Juan Soto marca una diferencia en cualquier equipo que esté. Eso no hay duda. Pero el problema de nosotros es que la ofensiva no se mantuvo consistente. Y la prueba es que al final de la temporada ganamos muchos juegos en serie y quedamos afuera por 2. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hubiéramos ganado una serie con Pittsburgh, una serie con los Nationals, la historia hubiese sido distinta. Pero esos son los intangibles del juego, ¿no? Porque los peloteros estaban ahí. La cuestión es que como que no hubo el clic que uno llama para mantener la ofensiva un poco más consistente. Échanos el brollo dentro del clubhouse. Aquí entre nos, que nadie más nos ve. Nadie más nos está viendo aquí, nada más entre nosotros dos. ¿Será que había como que mucha presión de que decían, este equipo tiene para ganar la Serie Mundial, va a ganar la Serie Mundial? ¿Afectó eso un poco dentro del clubhouse, en la mentalidad de los caballos, que tú dices, estos tipos tienen como que mucha presión encima de ganar, ganar, ganar? Yo por hablar de presión no creo, porque están jugadores que ya están corridos, ¿me entiendes? Y vamos a hablar en defensa, en bateo, en picheo. No creo que haya sido presión, posiblemente las mismas ganas de ellos, pero de decirse, no, que yo estoy presionado porque tenemos que ganar por el equipo que tenemos, porque la Miria está diciendo, pero como te digo, eso... Hablarte de presión no sería la palabra. Posiblemente hacían como con un esfuerzo mayor en plan, pero no lo veo así como presión. Este equipo no puede jugar presionado, es un equipo que va a jugar pelota y ya. Bueno, y ahora en una división, bueno, ahora el tema de la división también ya cambia un poco, porque como ahora juegan todos con todos, ya realmente ha bajado también el impacto, aunque hay una gran tarea pendiente de poder pelearle a los Dodgers, por ahí la división. Ahora bien, se van para Corea el 13 de marzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás esperando? ¿Qué expectativas tienes de esta experiencia tuya personal de ir a Corea a un opening day histórico de Grandes Ligas? Bueno, realmente yo todos los días busco aprender algo, busco sacarle algo positivo al día, a mi trabajo y hasta a nivel personal, ¿no? Primera vez que voy a Corea, estoy bastante interesado en ver cómo es ese ambiente. Igual que Coro. Igual. Pero va a haber puros coreanos. Los muchachos de los coreanos jugando, qué plan, cómo juegan, pues. O sea, porque una cosa es que tú veas videos y de vez en cuando un juego, y otra cosa es estar ahí observando, ¿no? Pero las expectativas simplemente pues ganar. No hay otra forma sino pensar en ganar. ¿Qué piensan estos muchachos? Mira, el año pasado también fueron a México.
¿Cómo fue esa experiencia de México y esa experiencia de este equipo que como que lo están tomando muy en cuenta para todas esas experiencias internacionales que está haciendo Grandes Ligas? Bueno, la experiencia de México fue buena, hasta independientemente de la altura de Ciudad de México, pero de verdad que se vio un ambiente bien bueno, bien, bien optimista, gozaron mucho los muchachos, de hecho salió el sombrero ese cuando dieron jonrón, o sea, son cuestiones que salen del momento y de verdad que fue una buena serie, sobre todo contra San Francisco. Sí. Y bueno, y obviamente la cercanía también de San Diego, para ti, ya cómo es esta adaptación de estar en San Diego, que estás también cerca de la frontera, realmente la comida es mejor ahí, estás como que más cómodo, es una ciudad que realmente acoge a los padres y también esa comunidad mexicana, ¿no? Sí, realmente que por lo menos la parte de la comida es otro nivel, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que comer tacos aquí no... No. Eso es mentira, pero... Pero, ¿cuáles son los mejores tacos de San Diego? Recomiéndeselo a la gente. Yo no como tacos de aquí. ¿En Tijuana? Ya, pero no, tampoco voy para allá, estoy loco. Pero, ¿por qué? ¿Te da miedo Tijuana? ¿Para qué voy a ir para allá? Ah, bueno, verdad. Pero el ambiente y saber que México está tan cerca y tantos fanáticos que tiene, los padres, ¿no? Por lo menos cuando nosotros jugamos los viernes en el City Connection, Mucha gente viene de Tijuana a ver los juegos y es como que si estás en los países de nosotros prácticamente. O sea, se siente un ambiente como ese que se sintió en la Ciudad de México. Exactamente. Mira, este equipo de los padres, si tú me tienes que decir, esto es lo que va a pasar este año, vamos a sacar la bola de cristal. Y la bola de cristal de Berto Andrade, tú vas a decir, mira, pendientes porque este equipo de los padres va a ser este año por este jugador. ¿Quién es el hombre que tú le pones el ojo este año aquí en este equipo? Es que nombrarte uno así, imagínate. Yo te nombro uno entonces para ayudarte. Dale. Ethan Salas. Ah, bueno, él viene. Me está cocinando ese muchacho. Pero o sea, no te he dicho en qué nivel, no te he dicho en qué categoría. Te dije Ethan, de la organización. En la organización. Bueno, evidentemente Ethan es el... Pensé que me estabas hablando del equipo en sí. Ok. Pero no, Ethan de verdad que es un muchacho que la proyección que tiene es interesante, porque tiene todos los ingredientes, ¿no? Ahora simplemente que es ponerlo a que vaya madurando, que vaya entendiendo cómo es este juego, que no salte escalones, porque es catcher y catcher requiere una madurez, sobre todo empezando por el liderazgo, y él está perfilado para eso. A mí lo que me interesa es simplemente que él desarrolle como todo pelotero. Él está por encima de lo que es un averaje, él está por encima. Sus acciones son para su edad, sus acciones y su madurez. Pero todavía tiene que trabajar esas cosas, ¿no? Como todos. Pero de verdad que el futuro de él se pierde de vista. ¿Has trabajado con él ya? ¿Cómo lo comparas con otros muchachos? Tú has sido un formador de receptores. Más o menos, ¿cuál ha sido? ¿Cómo lo ves tú en este momento y cómo tú lo proyectas fuera de las expectativas grandes que hay alrededor de él? Ve, te lo voy a poner así, el cielo es el límite con ese niño. Ni siquiera comparar, porque comparar es odioso. Sí. Pero ese muchacho tiene todo para ser un jugador de Grandes Ligas, un élite en la posición y bateando. Así lo veo yo. Wow. O sea, para su edad está sacado del lote. Sí, total. Bueno, y otro secretico que le tenemos aquí, o sea, esto es uno de los muchachos más herméticos acá. El contacto con la prensa, con él, es casi nulo, porque el equipo prácticamente lo protege, porque tenemos que recordar también algo que mucha gente no termina de entender. Es un niño, es menor de edad. Y obviamente hay responsabilidades que ya hoy en día, por la misma dinámica del negocio, no permiten también, o sea, hacen que el equipo sea más que hermético y más que cuidadoso con este muchacho, porque el equipo prácticamente es responsable de él, ¿no? Exactamente, pero en el aspecto del terreno, a él se le trata igual que cualquiera de los demás y él actúa igual como, o sea, no, él no se siente como que yo soy Ethan Salas, él es parte del grupo, tú lo ves con los receptores, y es parte del grupo, cómo interactúa él con todo el mundo, y se ve pues que el empeño que pone, el awareness que él tiene para el juego,
No solamente quechando, te voy a hablar de corriendo las bases y esas cosas, pues es interesante. Te estoy diciendo, ese muchachito va a dar qué hacer. Ahí viene, ahí viene. Y antes de despedirnos, Heberto, pues yo sé que tienes compromisos ahora con el partido. Hoy vienen los Cubs acá y van a jugar aquí en el estadio de Peoria. Al darte un nombre del equipo de Grandes Ligas, hay un nombre interesante. Mientras los Dodgers se pusieron en Otani y se pusieron en Yamamoto, aquí se pusieron en Yuki Matsui. ¿Qué tal este lanzador? ¿Qué expectativas hay con este, que para muchos obviamente es una gran incógnita? Bueno, realmente por lo que he visto hasta ahora, tiene bastante control en el montículo. Se ve que típico en el asiático, ¿no? Y el repertorio de él es bueno. Y lo ejecuta, lo sabe ejecutar. Tú ves que lógicamente va a fallar posiblemente unos lanzamientos, pero en línea general los mantiene donde él quiere tirarlo. Y para el rol que pueda tener, pues eso es interesantísimo y seguro más todavía. Bueno, esa es otra de las armas secretas del equipo de los Padres de San Diego. Y aquí está Heberto Andrade con nosotros, coach de este equipo de los Padres de San Diego. Heberto, tu saludo para los fanáticos en Diamante 23, que obviamente te apoyan siempre y que te desean otra buena temporada de Grandes Ligas. Ya van más de 20 años como coach de Grandes Ligas. Acá una carrera importantísima entre uno de los técnicos venezolanos más longevos, el más longevo en la historia de las Grandes Ligas. Eso no es fácil decir. Bueno, muchas gracias por eso. Y bueno, no, les dejo un saludo a todos, pues, los fanáticos de Diamante 23. Muchas gracias por el apoyo y humildemente, pues, siempre estamos a la orden y lo repito, agradecido con todos. Bueno, Heberto Andrade con nosotros y nosotros seguimos con más en nuestra cobertura desde los campos de entrenamiento acá en Arizona. Haciendo el roster en Diamante 23 es presentado por Siempre Natural. Frescura, calidad y conveniencia, pero siempre natural. Ordena ya en siemprenatural.com.